Copiar es lo contrario de crear. Para mí copiar es multiplicar y multiplicar es bueno. Creo que copiar significa no tener imaginación. Para mí copiar significa la génesis de la creación. Viendo la situación en este pueblo extremeño, está claro que la propiedad intelectual y los derechos de autor están presentes en nuestra vida diaria. Nuestro proyecto consta de este documental y de un blog en internet donde vamos a ir narrando el desarrollo de la producción y donde vamos a colgar las entrevistas íntegras. También hemos decidido no solo hablar de estos temas, sino experimentarlos, con lo que vamos a intentar licenciar el documental con una licencia distinta del copyright. Una licencia que nos permita colgar el documental en internet para que todo el que quiera pueda visionarlo, descargarlo y copiarlo libremente. En el documental también vamos a narrar el proceso de conseguir esa licencia. Vamos a ver si al final podemos hacerlo. Volvemos a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que regula la protección de las creaciones del ser humano. Se divide en dos tipos: la propiedad industrial, que protege a marcas y patentes, y los derechos de autor, que protegen a las creaciones artísticas, que son de los que nos vamos a ocupar. Según la ley española, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, incluyendo libros, obras dramáticas y traducciones, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de pintura, fotografía y escultura, proyectos arquitectónicos y de ingeniería y programas de ordenador. La ley distingue distintos tipos de derechos de autor. Primero tenemos los derechos morales, que serán siempre del autor, como el reconocimiento de la autoría o el respeto a la integridad de la obra. También tenemos los derechos de explotación, que son transferibles, como los derechos de reproducción o los de difusión pública. La ley determina también la duración de esos derechos de explotación. Es lo que se conoce como copyright. Actualmente la ley reconoce la protección de una obra hasta 70 años tras la muerte del autor, pasando esta entonces a dominio público. ¿Pero de dónde vienen este sistema y esta duración? Aunque por entonces legalmente no tenía dueño, la cultura se encontraba encerrada en los monasterios. Pero en 1439 Gutenberg inventó la imprenta, y esto lo cambió todo. La cultura empezó a circular. En 1710 llega la primera ley de propiedad intelectual, el Estatuto de Anne, que reconoce los derechos del autor sobre la explotación de su obra, pero también defiende los intereses públicos, obligando al paso a dominio público de la obra tras el periodo de protección. Tenía entonces una duración de 14 años más otros posibles 14. Desde entonces, el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando formas de copiar y difundir la cultura cada vez más rápidas y efectivas, y las duraciones del copyright han ido ampliándose sin cesar. 1710, 28 años. 1831, 42 años. 1909, 56 años. 1976, la vida del autor más 50 años. Y llegamos a 1998. En este año vimos la última gran extensión del copyright, pasando este a una duración de la vida del autor más 70 años. Esta última extensión se produjo casualmente justo cuando un conocido ratón estadounidense iba a pasar a dominio público, y con él los cientos o miles de millones de dólares generados por su imagen. Para conocer los distintos tipos de licencias que existen, vamos a Barcelona a ver a Ignasi Labastida, profesor en la universidad y representante en España de Creative Commons, que es uno de los sistemas de licencias más conocidos del mundo. Ignasi nos va a ayudar a escoger la licencia adecuada para nuestra película. Bueno, Ignasi, hemos venido porque queremos el documental que vamos a producir, colgarlo en internet, que todo el mundo pueda descargárselo y copiarlo libremente,
Y entonces queremos saber qué tipo de licencia tenemos que usar y qué opciones existen hoy en día. Pues a ver, si te quieres centrar en el tema de las licencias Creative Commons, hay otras licencias que más o menos tienen cosas parecidas. Tienes que tener claro primero que todas las licencias, las 6 que se ofrecen actualmente, permiten justamente la copia, reproducción, la distribución y la comunicación pública, siempre que no se busque una finalidad comercial. Entonces, si pones una de estas licencias, tú estarás autorizando justamente a que se pueda copiar el documental y que se pueda distribuir. Y después la otra cosa que debes plantear también es si quieres permitir la transformación. A mí me interesa ese documental, pero solo una parte, y quiero crear otro documental a partir del tuyo, lo que se llama legalmente una obra derivada. Juntando todo esto, tienes 6 opciones. Desde lo más restringido, no permitir obra derivada, no permitir usos comerciales, a lo más abierto, que sería permitir cualquier tipo de uso comercial y permitir cualquier tipo de modificación. De hecho, la ley dice una cosa, que es que tú no puedes ceder derechos. Parece ser que Creative Commons es el camino a seguir. Para decidir una licencia en concreto y conocer los detalles del proceso, volvemos a Madrid, a consultar a Javier de la Cueva, abogado experto en propiedad intelectual. Pues Javier, venimos de ver a Ignasi Labastida, de Creative Commons España, que nos está explicando los tipos de licencias alternativas que hay. Sí. Porque nosotros tenemos la intención de... ¿Qué le llamas alternativas? Es verdad. Tienes razón. Pues otro tipo de licencias menos usuales, quizás, que el copyright. Y nosotros la intención que tenemos es nuestro documental, poder colgarlo en internet y que todo el mundo tenga acceso a él. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Te comento, yo ya he visto el contrato que tenéis vosotros y entonces lo que te voy a dar son unos parámetros generales. Estos parámetros generales yo creo que mejor te los dibujo, porque la verdad es que es un tema que se entiende mejor con un gráfico. Mira, nosotros vamos a partir de aquí, ¿vale? Que este es el inicio. Y el inicio es que vosotros tenéis un contrato entre la productora, que sois vosotros, y Radio Televisión Española. Primero que tenemos que analizar es si vuestro contrato os permite colgarlo en internet, ¿vale? Porque claro, no solamente estáis grabando, sino que también tenéis gráficos, tenéis imágenes, tenéis personas que son las que están entrevistadas, pondréis una música, supongo, al documental, tenéis los derechos también del guionista y tenéis también los derechos del realizador, ¿eh? Y luego pues los derechos vuestros como productora. Entonces, bueno, pues los derechos como productora son los que estamos analizando, pero vamos a ver. Javier nos explica el laberinto legal que suponen los distintos derechos en una producción audiovisual. Nos habla de derechos de autor y derechos de imagen. También de lo relativo a la coproducción y sus derechos de explotación. Nos cuenta todo lo que tenemos que hacer para poder colgar la película en internet. Tenemos que firmar un contrato de cesión de derechos con todas las personas que generan derechos de autor, como el guionista, director, músico, grafista. En ese contrato tenemos que especificar que el documental se va a licenciar con Creative Commons. Si alguien pertenece a alguna entidad de gestión de derechos como las GAE, se puede complicar la cosa, teniendo que pedir permisos extra. También tenemos que conseguir la autorización para usar la imagen de todas las personas que van a salir en el documental. Y por último, y no menos importante, tenemos que llegar a un acuerdo con Televisión Española, coproductores y copropietarios de la película. Este dibujo representa el camino que tenemos que seguir para poder editar el documental con una licencia copyleft y así poder colgarlo en internet, para que todo el mundo lo pueda visionar, descargar y copiar libremente. Si conseguimos llegar al sí de la derecha, podremos hacerlo. Pero si acabamos en el no de abajo, no podremos colgarlo en la web. Y ya veremos entonces cómo lo solucionamos. La llegada de internet y la copia digital ha supuesto un gran aumento del fenómeno del intercambio de archivos, también denominado por algunos sectores con el nombre de piratería. En los últimos años, las ventas de CDs y DVDs han descendido considerablemente. Nuevas formas de consumo se van abriendo paso. La industria de la música y el cine está sufriendo ya grandes cambios, y la industria editorial, ante el crecimiento del libro electrónico, tiene la revolución ante sí. El cine es el sector más afectado por la llamada piratería. No dispone de los sistemas de protección anticopia del software, ni tampoco hay todavía alternativas de producción y comercialización, como las surgidas en el sector de la música. Si alguien tiene la posibilidad de descargarse una película totalmente gratis, provoca un efecto muy, muy curioso, que es el cambio en la percepción del valor del cine.
Porque lo que tenemos que tener claro es que el cine no puede ser gratis. La gente que hemos trabajado en cine y hemos trabajado en producción y hemos trabajado en películas, sabemos que hace falta mucho esfuerzo de mucha gente durante muchos meses para poder realizar una película. El objetivo mío particular, y es lo que yo quiero implantar en nuestra compañía, es que al final los cines se convierten en un destino de entretenimiento digital. Poder proyectar no solamente películas, sino que podemos proyectar documentales, podemos proyectar fútbol en directo, podemos proyectar óperas, como estamos haciendo ya. Lo que es un hecho es que en vez de ir más gente al cine, con la oportunidad que supone Internet, se ha reducido la asistencia a las salas y se ha reducido el alquiler y la compra de DVDs. Y de una forma dramática. Estamos hablando de un sector que se ha reducido a menos de la mitad en 4 años. Esperemos que los cines continúen existiendo, pero creo que a estas alturas ya es seguro que gran parte de la explotación del cine se hará a través de Internet. Filmotec es uno de los portales de visionado de películas en Internet de referencia en España. Por un precio de entre 1 y 2 euros se puede ver una película en el ordenador. En Estados Unidos están más adelantados. Netflix ofrece por $10 al mes una completa oferta de series y películas que se ven directamente en la televisión, que ya está conectada a Internet. El catálogo de Netflix es inmenso y está bien ordenado, comparado con los portales que se pueden encontrar en España. I drifted through space for 7 months. Lost. La producción cinematográfica se ha vuelto muy difícil. El modelo basado en exhibición en salas y venta de DVDs parece acabado. Y los servicios de venta o alquiler de contenidos por Internet están empezando. Hacen falta nuevos modelos de negocio. ¿Stan? El Cosmonauta es un proyecto de largometraje. Era un sueño que queríamos hacer, era, digamos, la historia ideal para apostar por ella y para perder tiempo en ella. Y básicamente es una propuesta para renovar o solucionar ciertos problemas que vemos en la industria de manera bastante innovadora en cuanto a la financiación, la producción y la distribución. El modelo de negocio del Cosmonauta se basa en hacer participar al público en el proyecto y así fidelizarlo antes de producir la película. En vez de ser un mero espectador, por 2 euros puedes convertirte en productor. A esto se le suman otras fuentes de financiación, como el merchandising, fiestas y patrocinios de marcas. En El Cosmonauta están usando el valor de su marca como un criterio de financiación, y así poder vender derechos de emisión a televisiones y cines con un público ya prácticamente asegurado, además de vender los múltiples productos derivados. Es un proyecto transmedia. El punto central es un largometraje, pero alrededor de él hay otros contenidos desarrollados para móvil, para libros, para texto, videojuegos, etc. Nuestra presencia en Internet además tiene mucho que ver también con nuestro modelo de negocio, porque lo que estamos haciendo gracias a Internet y también, bueno, gracias a eventos que hacemos en la calle, ¿no? Dos conciertos, fiestas y demás, es el hecho de contactar con el público antes. Y ese contacto con los productores tiene mucho que ver porque ya estamos consiguiendo un público que después probablemente vaya a querer ir al cine, probablemente la vaya a ver en Internet o probablemente la vaya a ver en televisión y se vaya a comprar el DVD. Entonces, eso es también una cosa muy buena que nos dan nuestros productores. Que bueno, que nuestros productores lo que se convierten en productores cuando a partir de 2 euros compran un Welcome Pack. O sea, la aportación mínima son 2 euros y lo que se llevan es un certificado de productor donde personalizado con su nombre, un número de sorteo además, que es, sortearemos uno de los 2 trajes de cosmonauta auténticos que tenemos, se llevan un par de pegatinas y una chapa. Alfonso va a ser el músico de nuestro documental. Ha trabajado con nosotros los últimos 10 años y nos ha compuesto la música de 8 o 9 películas. Él está de acuerdo en colgar el documental en Internet y gustosamente nos da permiso para usar su música, que estará también disponible en la red de una forma gratuita para todo el que quiera. A mí es que me parece lo más natural del mundo. ¿Sabes? Yo no, igual que a lo mejor he comentado que sí, que creo que alguna parte de mis derechos cuando están como estamos hablando, en Telecinco y están poniendo una canción mía me tiene que llegar, veo igual de natural el que se hagan
trabajos, obras, creaciones para que estén directamente colgadas en la red y que vayan por una vía directa y libre de pasar por la sociedad de autores o por ningún lado. Alfonso es músico profesional y además de componer bandas sonoras, toca la guitarra y actúa en directo con cierta frecuencia. Tiene tres grupos, Desechos, que es el más rapero, Wakame, de pop japonés, y también colabora con Mariam Hassan, una cantante saharaui. Como la inmensa mayoría de los socios de las GAE, Alfonso es un trabajador de la música y poco tiene que ver con las grandes estrellas. Ahora mismo no sabemos si el mismo Alfonso puede legalmente colgar su propia música en Internet, sin generar derechos de autor. Las GAE podría reclamar un pago a la página web que aloje los archivos. Según el contrato de coproducción que tenemos con Televisión Española, no podemos colgar el documental en Internet. Les hemos propuesto licenciar el documental en copyleft y les hemos enviado información sobre Creative Commons. Estamos esperando su respuesta. La vía del derecho a la propia imagen no parece problemática e iremos recabando permisos mientras grabamos. En cuanto a los derechos de autor, el realizador, guionista, la grafista y el traductor de subtítulos no son problema. Al pertenecer nuestro músico a las GAE, podríamos tener alguna complicación. Pero ¿cómo funcionan las GAE? ¿Cómo son las entidades de gestión de derechos? La Ley de Propiedad Intelectual obliga a la gestión colectiva de los derechos de autor. Esto significa que un autor no puede recaudar directamente sus derechos. Solo puede hacerlo a través de una entidad de gestión. En España hay 8 entidades de este tipo. La más conocida y la mayor es las GAE, que representa a músicos y editores. También tenemos a Cedro, escritores, a GEDI, productores musicales, AIE, músicos, intérpretes y ejecutantes, AISGE, actores, BEGAP, artistas visuales, EGEDA, productores audiovisuales, y DAMA, cineastas. Estas entidades son privadas y tienen forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro. Su tarea es recaudar los derechos de autor que sus asociados generan según la Ley de Propiedad Intelectual. El dinero recaudado lo reparten quitando un porcentaje para el propio funcionamiento de la entidad y otro destinado a un fondo asistencial y promocional. La Ley de Propiedad Intelectual reconoce también el derecho del autor a recibir una compensación equitativa por copia privada, conocida como el canon digital. Las entidades de gestión reparten el dinero en base a estudios propios que hacen de acuerdo con la difusión y uso de las obras de sus representados. ¡Párense! El juez, que hoy en día es magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid... Javier de la Cueva nos asesora legalmente. Es un abogado madrileño que trabaja defendiendo a personas o empresas demandadas por las entidades de gestión. Colabora estrechamente con David Bravo y ambos han defendido a multitud de web de enlaces y bares demandados por las GAE y otras entidades de gestión. Tenemos el país más avanzado en sentencias de reconocimiento de los derechos de la cultura libre, por cuanto que somos los países además iniciales en cuanto a la primera sentencia sobre copyleft del mundo. Tenemos además unos jueces que han desarrollado perfectamente, porque lo han entendido de una manera estupenda, lo que es un enlace, y sin embargo lo que tenemos es un poder político que es ciego a lo que pide la sociedad. Javier ha desarrollado un archivo público de procedimientos libres, donde comparte sus conocimientos sobre propiedad intelectual y publica de forma gratuita todos los avances y éxitos que ha tenido. David Bravo y otros abogados colaboran en esta tarea, y todos intercambian libremente sus experiencias. Es el copyleft aplicado al derecho. Es un derecho procesal distribuido. Entonces, de esa manera, antes el conocimiento estaba concentrado, que era el que daba el poder, y ahora el conocimiento está distribuido. Entonces, mediante esa inteligencia colectiva, pues se pueden obtener muchísimos mejores resultados que lo que pudieran ser una persona que fuera la depositaria del conocimiento. Estos abogados también dedican parte de su tiempo y esfuerzo a divulgar. Es frecuente su presencia en medios de comunicación, charlas universitarias y centros sociales, donde explican su visión de la propiedad intelectual. Nos llaman para que demos información sobre nuestra actividad y claro que vamos. Y en la Universidad de Málaga pues igual, hay personas interesadas en eso. Si hay tipos que se dedican al copyleft y organizan eventos gratuitamente y lo hacen porque quieren ayudar a que se difundan estas ideas, pues si tú no cobras, yo tampoco voy a cobrar. Ahora que me llamas para que dé una conferencia en tu empresa y tal, te voy a cobrar.
que nosotros, Javier y yo, cobramos por los conciertos. ¿Quieres clase de propiedad intelectual? Te cobro. ¿Qué quieres, un juicio? Yo por moverme te cobro. ¿Por qué no te cobro? Por mis canciones. Tú tienes mis textos en internet. Mis conferencias te las puedes ver todas en internet. No te voy a cobrar por ninguna de ellas. Yo cobro cuando me levanto de esta silla y me voy a otro lado de un concierto. Como digo, que creo que deben cobrar los músicos. Hemos conseguido los permisos de cesión de imagen de los participantes. Alfonso ya solicitó un permiso especial para que la música del documental no sea gestionada por las GAE y así poder colgar la película en internet. Seguimos esperando respuesta. Con Televisión Española hemos revisado el contrato y vamos a editar el documental con una licencia de Creative Commons. Yo he vendido discos, se vendían discos, es decir, unas cantidades aceptables, incluso he llegado a vender cinta de cassette, que salió el primer disco que tuve. Los discos se colocan en las tiendas, los colocan, que los tiene la distribuidora, que es otra parte del engranaje, ¿no?, también. Y quitando en algún caso, se suelen devolver casi todos, en nuestro caso. Pero sí, quizás por curiosidad, más que, pues se baja música, se escucha. ¿Que cómo lo veo? Esa es la pregunta del millón. Yo veo que es algo imparable. Creo que es una cosa que imparable en el sentido que vivimos, en el mundo que vivimos y con la tecnología que vivimos. No creo que a millones y millones de chavales de 12 a 16 años y más les puedas, en cualquier lado del mundo, convencer de que una cosa que tienen al alcance de la mano con un botón esté prohibida. En el sector de la música ha habido mucho movimiento en estos años. El MP3 se ha universalizado y con el ancho de banda actual se pueden descargar de internet discos enteros en pocos segundos. Las ventas de CDs están bajando sin parar y muchos grupos han empezado a usar internet para darse a conocer e incluso comienzan a autoeditarse. Mi oficina. Mi netlabel, ¿no?, mi sello, y no hace falta mucho más. El ordenador, la conexión a internet, y ahora lo he ordenado un poquito. La verdad es que normalmente esto está mucho peor, sobre todo por las cajas de los discos, que aquí tengo unas cuantas, las que necesito más a mano si tengo que enviar algún disco. Aquí hay unas cuantas, pero como en todos los sellos pequeños, casi todo el mundo tiene cajas debajo de la cama, en casa de sus padres, en un armario maletero, porque claro, los discos la verdad es que los sacas, pero bueno, se venden poco y no se necesita mucho más, salvo echarle muchas horas, la verdad. Por un lado tengo la web del sello, donde voy alimentando cosas sobre los grupos, sus biografías, las noticias, demás, y por otro lado, que me lleva bastante tiempo más, es una tienda online. Y luego también me dedico bastante a subir los discos, por ejemplo, a Last.fm o a Archive o a ahí donde veo que el disco va a llegar a más gente, bueno, pues lo subo. Yo creo que las netlabels están para otra cosa. Están para que la música llegue al mayor número de personas posibles y de la manera más barata posible. Y si esa manera es gratis, mejor. Pero no lo puedes ver como un negocio, no tendría sentido, porque para hacer negocio ya están ellos. Y si los grupos quieren hacer negocio, ya se van a buscar un contrato discográfico de una multinacional y en que les dé dinero. Las discográficas grandes, las discográficas tradicionales, siguen usando esquemas del pasado. Y funcionan, pues eso, de una manera que Internet ha cambiado las reglas del juego. Entonces, se están quedando atrás, porque Internet te facilita a que una única empresa pueda hacerlo todo, y así es una netlabel. Una discográfica tradicional necesita de un distribuidor, necesita de una tienda y necesita de canales que conecten todos esos puntos de la cadena
de la industria discográfica. Una net label lo hace todo ella sola. No necesitas a nadie, solamente necesitas el creador de la música. Creo en un mundo con unas compañías que ya no son discográficas. Creo que el cambio es no solo, digamos, de definición, sino de concepto. Es decir, una compañía que basa su función en el disco ya no tiene sentido. La edición literaria se encuentra a las puertas de la revolución. Hay editores que llevan ya años publicando sus textos en Internet, donde se pueden descargar de forma gratuita. Paradójicamente, esto no perjudica su modelo de negocio. Traficante de Sueños es una librería asociativa, es una editorial, un proyecto editorial, es una alternativa de distribución, es un taller de diseño y es un espacio social. Editamos lo que consideramos que es interesante, lo colocamos a través de la distribución en los lugares que a nosotros nos interesa y llega al público que está más receptivo. O sea, desde que se puso en marcha las herramientas de licencias Creative Commons, ¿no?, que en un primer momento, sin duda, son unas herramientas muy prácticas, para nosotros iba implícito que al utilizar estas licencias los textos estuvieran disponibles en la red. Para mucha gente lo que resulta incomprensible es eso, que tú estés en el mismo día, digamos, que sale de imprenta los ejemplares de un nuevo libro y a la gente lo pueda descargar, ¿no?, en Internet. Para nosotros, por una parte, es implícito a todo lo que es la filosofía de la cultura libre, y por otra parte, lo que permite precisamente es que alcancen una mayor difusión los textos y los contenidos. O sea, que nosotros somos una editorial, una experiencia pequeña, editamos pocos ejemplares, sin duda alguna, pero la incidencia que están teniendo los textos y el trabajo de alguno de los autores, pues le lleva a que le puedan traducir la obra, le puedan invitar a congresos, a encuentros y demás, y es gracias a precisamente la divulgación que se ha hecho de su material a través de Internet, ¿no?, y que no se hubiese logrado en el soporte físico. Yo creo que la piratería en libros no llega a la dimensión que tiene la piratería en música. Entonces tampoco creo que haya que sobredimensionar la problemática. Evidentemente la industria del libro en general ha sufrido enormes y profundos cambios con la aparición de Internet. Nosotros queremos ofrecer un catálogo como el que tenemos en papel en oferta digital. Nadie se apresura a demoler su casa, si es que finalmente hay que acabar demoliéndola. Nadie se apresura a restarse oportunidades y, sobre todo, nadie se apresura a reducir su beneficio a final de año. Por tanto, los grupos editoriales han arrastrado los pies. Han dicho, vamos a ver esto cómo va evolucionando y vamos a ganar tiempo. Un lector del blog nos ha mandado un vídeo suyo y nos ha parecido interesante enseñarlo. Seguidores, soy el Capitán Copia. Sinde, ¿me reconoces? Soy tu peor pesadilla. Tengo miles de millones de discos duros como este grabando, grabando y grabando sin parar, ¿comprende? Yo soy mejor que el Spotify, chavales. Tengo miles de millones de canciones. Un momento. Aunque todas las televisiones lo hagan regularmente, ¿podemos nosotros legalmente usar este vídeo? Creo que nos toca otra vez ir al abogado. Para que tú puedas utilizar eso, te tienen que constar bien claritos que la persona que te envía ese vídeo tiene los derechos para cedértelos a ti, para que tú a su vez puedas meterlo dentro del documental. Y si no lo tienes, yo te aconsejo que no lo hagas. Y después hemos pensado viendo en televisión. Javier nos habla del derecho de cita, recogido en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, que permite el uso de ciertos materiales sin obtener el permiso previo del autor para labores de educación e investigación. Haciendo caso omiso de la ley, las televisiones usan sin reparo todo lo que encuentran en Internet para puro entretenimiento. No precisamente para educar e investigar. Hemos encontrado un vídeo en Internet que nos tiene todos locos. Han juntado una canción de Encarnita Polo, que no conozco ni yo, la que se llama Paco, 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 de mi Paco, Paco, Paco. Con un videoclip de Beyoncé lo han juntado. Y es una idea maquiavélica, pero encaja. ¡Qué curioso! Mira, mira. Ya vienen por el llano los migueletes. Los Migueletes ya vienen por él, ya no ven acá, primo, y siéntate aquí.
Esa recolección y transformación de cualquier contenido que se encuentre en Internet se ha convertido en un fenómeno habitual en nuestros días. Una nueva generación de jóvenes, ya nativos digitales, están acostumbrados a disponer de todo lo que encuentren por Internet, para verlo, usarlo, jugar con ello, transformarlo, remezclarlo y casi siempre para devolverlo otra vez a Internet. Es el caso de Pep, un joven catalán de 14 años. Generalmente me gusta la creación y la edición porque todo lo que creo y edito, por ejemplo vídeos y juegos, pues todo eso me hago una cuenta en un sitio donde lo puedo colgar y yo lo cuelgo allí. I have a proposition I'd like to discuss with you. I've chartered an airplane to fly us over Isla Sorna, and we'd like you to be our guide. We'd love to make a contribution to your research here. Cogí una idea, la de Jurassic Park. Primero me fijé en el tráiler original y vi cómo estaba compuesto. Utilicé el iCan Anime y lo que cogí yo, el sonido, es el de la película. Lo puse encima y lo que hice es coordinar las imágenes con el sonido. ¿Y la propiedad intelectual? ¿Y los derechos de autor? Pep dice que en el colegio nunca le han hablado de esos conceptos, y sobre el uso que él hace de material protegido que consigue en Internet, tiene una muy buena explicación. Pues la verdad es que yo en ese momento no sabía nada de derechos de autor. Todo lo que hacía es cogiendo cosas de otros estudios, de otras personas, era ilegal. Pero yo no cobro por eso. O sea, es como legal e ilegal a la vez. Estaría muy mal coger imágenes de otra persona para ganar dinero. Pero a ver, lo que no me parece mal es que utilices esas imágenes o sonidos, pero sin que ganes dinero. Creo que las llamadas industrias culturales tienen que empezar a comprender a personas como Pep, que son sus futuros clientes. Eso sí, tienen también que asumir que Pep nunca va a comprar música en CD y probablemente tampoco una película en DVD. Hasta ahora, el significado de cultura siempre me ha parecido que de cierta forma iba ligado al de comercio. Todo lo relativo a la gestión cultural, subvenciones o ayudas, legislación y las propias entidades de gestión de derechos se basan en una cultura que genera beneficio económico, una cultura comercial. Y muchas veces, las llamadas industrias culturales son de facto industrias del entretenimiento. Pero una gran parte de los productores de cultura realizan su tarea de una forma no profesional o incluso altruista. No hay más que pensar en qué porcentaje de escritores viven de las ventas de sus libros, por no hablar de los músicos. Lo que se hace en las habitaciones de las casas, lo que se hace en la calle, lo que se hace fuera de las empresas, no sé, lo que hace alguien con una cámara doméstica en muchas ocasiones y lo sube a YouTube, eso muchas veces. También es cultura porque es un aporte que sirve para entender la sociedad, para atenderte a ti mismo, para explicar el mundo, ¿no? Y la cultura es algo bastante más amplio que el mero mercado. Lo que pasa es que se confunden ambas con la pretensión de decir que si atacas a la industria, entonces a quien ataca es a la cultura. Si la gran multinacional es la gran perjudicada, yo siento mucho que se pierdan tantos puestos de trabajo, pero, oigan, también se han cerrado muchos astilleros en España, también se han cerrado muchas minas, se han perdido muchísimos puestos de trabajo. Al final, todo ha salido bien. Televisión Española está dispuesta a que colguemos el documental en Internet y podemos usar la música de Alfonso sin miedo a tener que pagar a las GAE. Ahora nos falta decidir en Elegant Mob si como pequeña empresa podemos permitirnos editar el documental con una licencia copyleft o nos conviene quedarnos con un copyright. En cuanto a mí, las GAE no me ofrecen la flexibilidad que yo desearía en la gestión de los derechos de mis obras, y no reconoce otro tipo de licencia que no sea el copyright. Tengo también alguna duda sobre los sistemas de reparto, y además nunca podría participar en las asambleas, con lo que nadie me escucharía.
Las operaciones inmobiliarias más o menos relacionadas con el proyecto Arteria tampoco me hacen mucha gracia. Así que de momento no me voy a asociar a las GAE, aunque ello signifique que no voy a cobrar los derechos de autor que me correspondan. No hay que ser alarmista, decir, uy, qué mal lo hemos hecho, esto se hunde, se acaba. No, se acaba no, seguro que cambia, seguro. Pero acabarse no se va a acabar, porque la gente va a querer seguir teniendo acceso a contenidos culturales, sean películas, sean discos. Si no consigues generar ingresos con la creación de una obra artística, no te vas a dedicar a ello. Nadie se va a dedicar a crear, a generar contenidos. Estamos en un momento en el cual parece que el mundo se acaba, que no va a haber manera de ganar dinero con la cultura, pero yo no creo que sea así. Yo creo que estamos en un momento de transición y que, como toda transición, llevará a un modelo nuevo. Un modelo nuevo de explotación y un modelo nuevo de relación entre los creadores, la industria cultural y los consumidores de información. Yo creo que Internet, que está creando problemas a otros niveles, como la pedofilia y en otras cosas, pues bueno, pues está. O sea, no por el hecho de ser una nueva tecnología es buena. En algunos momentos, pues habrá que normalizarlo. A estas empresas, que lo que hacen es se dedican sistemáticamente a vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que hay que hacer es quebrarlas económicamente, que no tengan recursos para seguir haciendo de lobby. Vaya, en música hay más música que nunca, ¿no? Hay más gente, más bandas, más gente tocando instrumentos. Pero vamos, yo creo que la música va hacia adelante y por mucho tiempo, claro. Pues al final casi lo hemos conseguido. De acuerdo con Televisión Española, vamos a licenciar el documental en Creative Commons y vamos a colgarlo en Internet para que todo el que quiera pueda visionarlo, descargarlo y copiarlo libremente. Nosotros en Elegant Mob pensamos que en este momento y en este caso es más positivo una distribución a través de Internet que proteger el documental con un copyright. Desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia de hace 5.000 años hasta el último bestseller ya en el siglo XXI, siempre ha habido un escritor y un lector. Siempre habrá un autor y un espectador. Si algo he sacado en claro de toda esta historia es que la cultura nunca va a desaparecer, pero necesitamos que la propiedad intelectual se flexibilice y se actualice a los nuevos tiempos. Las llamadas industrias culturales y los intermediarios han ido cambiando a lo largo de la historia, y ahora con Internet toca otra gran evolución. Tenemos que entender que las cosas pueden cambiar, decrecer, evolucionar o incluso desaparecer, y eso no es algo que sea necesariamente malo. Seguiremos luchando. Paz y comunidad.